En un comienzo, las empresas antioqueñas se distinguieron particularmente por crear fundaciones que mostraban lo que ha sido la generosidad de esta cultura y lo que ha sido un poco la generosidad de las empresas. Pero no tenían una visión clara de por qué y en qué estaban ayudando. Hace más o menos unos 20 años el grupo decide formalizar más, digamos, la estructura de la fundación con un director ejecutivo. La educación se volvió un pilar fundamental. Después empezamos a pensar en conceptos de responsabilidad social y en esos criterios seguía el mismo componente de un porcentaje de las utilidades para el servicio, pero con una visión un poco más estratégica frente a la definición de territorios y hacia dónde se deberían orientar. Y hoy en día estamos pensando en modelos mucho más articulados a la generación de valor compartido. Yo creo que la separación que se hizo entre lo que era la responsabilidad social del banco como banco y la responsabilidad social del banco como integrante de una sociedad fue lo que nos permitió darle como esa personalidad propia a la fundación y entender que ahí tenía que haber gente que supiera de eso. Y ese es el llamado que nosotros hacíamos desde la fundación, a ser sensibles, que el desconocimiento de la injusticia social no nos generara indiferencia. Y creo que empezamos un plan de comunicación muy bonito, porque no era mercadeo. Nosotros no dábamos el dinero que nos sobraba. Tal vez lo más importante fue otro de los programas que tuvimos, que fue el de voluntariado. Decíamos, no nos dé plata. Nosotros necesitamos su conocimiento, nosotros necesitamos su experiencia, nosotros necesitamos que ayude este proyecto de esta persona. Y yo creo que logramos hacer cosas muy interesantes. Hace 5 años desde que entré al Grupo Bancolombia, esa es mi pasión, donde me enamoro de hacer las cosas, de por qué Fundación Bancolombia es más que una fundación. La posibilidad que nos da la Fundación Bancolombia de ser voluntarios, de aportar a un desarrollo social más armónico, a generar oportunidades, es muy importante. Yo invito a todos los funcionarios de Bancolombia que se den la oportunidad de ser voluntarios. No se van a arrepentir, genera satisfacción, genera un sentido de pertenencia, de ayuda, de capacidad de transformar. La Fundación Bancolombia es una plataforma de muchos. Es una plataforma que inspira a empleados, a clientes, a proveedores, a un grupo, a trabajar por la sociedad. Yo creo que lo que más podemos hacer es en amplificar ese poder de conexión y de que hay un propósito superior de vida y de lo que hacemos en nuestro día a día. El tema que más nos inquieta es que ha habido un desarrollo muy desigual en Colombia. Las zonas rurales en Colombia han tenido una falta de oportunidad tradicional por abandono o falta de presencia del Estado, pero también por falta de presencia de la sociedad en general. Decidimos que nuestras capacidades podían estar más hacia las áreas de emprendimiento y empoderamiento, con una transversalidad grande también en los temas de educación, era algo que no íbamos a perder. Entonces nace este foco por el desarrollo rural. También pensando en que es un área de desarrollo del país donde debíamos trabajar más fuerte y donde el sector privado tenía una deuda enorme con este país. Entonces, de ahí ya llega la fundación a tener un foco estratégico donde queremos generar ese impacto. Nosotros empezamos un programa en Urabá de fomento a la producción de cacao con pequeños productores. Y estas personas originarias de Urabá tienen su tierra y su cultivo de cacao. Y llegamos a esa zona a ayudarles a producir cacao para exportar. Y me gusta mucho esta historia porque además el asistente técnico de estos pequeños productores con los que hemos trabajado de manera profunda en generarles una oportunidad fue graduado del Campus Utopía de la Universidad de La Salle, becado por Bancolombia. La Fundación Bancolombia llega a la universidad, nos conoce, conoce el proyecto, nos conoce a nosotros como estudiantes y hace una preselección. Dentro de esa preselección quedo yo en esos beneficiarios de la Fundación Bancolombia
y gracias a ellos pues logré culminar mis estudios por el apoyo que nos brindaron. Sugerimos la hoja de vida de Anderson a Fruandes, pero este joven se ganó el corazón y ha sido un gran líder en la gestión de esos proyectos, en la confianza de las comunidades como ese asesor, lo que ha aprendido. Y lo que hemos aprendido es que para trabajar en el campo hay que entender el campo. No solo conocer el cultivo, sino realmente las ganas de poder generar un cambio, ¿sí? Y ahí es donde se empieza a generar el tema de cambio social. Es un cambio de mentalidad y un cambio de intercambio de conocimientos, tanto los agricultores como nosotros hacia ellos. Me ha mejorado muchísimo porque, por ejemplo, ya me antojo de un, digámoslo así, un electrodoméstico y puedo decir, hombre, voy a ir a conseguirlo porque hay la forma. Cada vez que uno llega y encuentra algo nuevo, dice, esto está funcionando, el agricultor está avanzando con su esfuerzo, pero está avanzando, está creciendo, está teniendo mejor calidad de vida. Y yo creo que hoy por hoy la Fundación, después de 50 años, ha cumplido muy bien en diferentes etapas, en diferentes momentos, con la coherencia. Es una organización coherente. En Bancolombia trabajamos en muchos aspectos, ayudamos al desarrollo económico, está en la esencia de nuestro trabajo, pero hay una dimensión que yo creo que debemos desarrollar más, y es cómo nosotros, como empleados de Bancolombia, aportamos más en el proceso de construcción social. Más que una celebración de lo pasado, es nuestro compromiso a que seguiremos trabajando por el país, porque ese es nuestro foco y es lo que nos inspira a seguir trabajando. Dale las gracias y que por favor no desfallezcan, que continúen así, que este tipo de cosas realmente cambian vidas. Entonces, si queremos generar un impacto, continuemos con lo que están haciendo y muchísimas gracias por ese apoyo y ese acompañamiento que nos brindan.